Vamos a hacer un espacio para atender a las palabras del presidente de la fracción patriota, quien se ha acercado a este punto para conversar con el pueblo que se mantiene en una de las trincheras del pueblo que apuesta a los cambios ya propuestos en el 99 con la Constitución. Atenda. De la instalación de la Asamblea Nacional, queremos aclarar que los diputados patriotas, los diputados chavistas, nos hemos retirado porque la mesa de la unidad, la derecha, las fracciones de la derecha en su distribución del poder han arrancado violando el reglamento de la Asamblea Nacional. El reglamento es claro, el reglamento solo permite la instalación a la cual nosotros estábamos dispuestos a entrar con total calma. Y ellos en su distribución de cuotas, en su distribución de poder, han tenido que darle un derecho de palabra que no correspondía al jefe de la fracción parlamentaria. Pero más allá, porque sabemos que ellos no respetan ninguna regla, que no respetan ningún reglamento, que no respetan ninguna norma. No me cuiden, no me cuiden. Hemos venido acá, aquí está la compañera diputada Cilia Flores, que te pido un abrazo, un aplauso. Ya va, ya va. Queremos comprometernos con ustedes. Queremos comprometernos con ustedes, compañeros, compañeras. Primero, que nosotros vamos a ser 54 diputados y diputadas que les juramos lealtad a ustedes, al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. Que somos 54 diputados y diputadas que juramos lealtad a la revolución como instrumento para que el pueblo sea poder, para que el pueblo sea gobierno, para que el pueblo tome las decisiones. Y que les juramos lealtad, compañeros, a la patria, por encima de nuestros cadáveres antes de violar la independencia que hemos conquistado con Chávez. Hoy en la Asamblea Nacional se ha instalado, se han caído las caretas, se ha instalado la Cuarta República. Aquí hay muchos jóvenes y seguramente muchos de ustedes escucharon en los televisores de su casa, en la radio, cuando estaban en las escuelas, cuando estaban en el liceo, a quien hoy preside la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional adeco burguesa. Ha vuelto a la Asamblea Nacional la Cuarta República por ahora. Por ahora. Ellos son los responsables de la traición. Son los responsables del pacto de punto fijo. Son los responsables de todos nuestros desaparecidos, nuestros torturados. Son los responsables de la política neoliberal. Son los responsables de las muertes en el Caracazo. Son los responsables del intento de privatización de la universidad pública de este país. Son los responsables de la población flotante, de los bachilleres sin cupo. Son los responsables de los niños en la calle ya en Plaza Venezuela, ¿se acuerdan? Ellos son los responsables del golpe de Estado del 2002. Son los responsables de la guarimba. Son los responsables de los más de 40 asesinados durante la guarimba. Son los que quemaron el Simoncito con 90 niños adentro. Son los que pusieron una guaya para degollar nuestros motorizados. No tengamos duda y vayamos calle por calle, pueblo por pueblo, a quitarle la careta a la burguesía, a los adecos. A que la gente reconozca en el rostro quiénes son los traidores de la patria. Y nosotros, no los 54 diputados, nosotros pueblo, somos los bolivarianos, somos las bolivarianas, somos los chavistas, somos las chavistas. Y recuerden, compañeros, que los bolivarianos, los chavistas, no nos rajamos nunca. Así que yo les pido que saquemos el valor de Robert Serra, el valor de Chávez, el valor de Bolívar, para crecernos en las dificultades, para ir a defender el legado del comandante Chávez, porque nos sentimos orgullosos del millón de viviendas, nos sentimos orgullosos de los 3 millones de pensionados, nos sentimos orgullosos de los niveles de participación política del pueblo, nos sentimos orgullosos de la independencia. Pero todos estamos conscientes de que no hemos culminado la obra, de que no es suficiente, de que no podemos descansar hasta que la última familia viva en una vivienda digna, de que no podemos descansar hasta que todos los ciudadanos participen protagónicamente en la dirección de su destino, que no podemos descansar hasta que todos nuestros hijos estudien en una escuela pública de calidad, gratuita, que no podemos descansar hasta que en la última comunidad esté un CDI funcionando bien, con médicos integrales comunitarios, que no podemos descansar hasta que el imperio aprenda a respetar a los pueblos arrechos, a los pueblos cojonudos. Así que no es tiempo de tristeza, no es tiempo de miedo, es tiempo de valor, es tiempo de rebeldía, es tiempo de rebelión a la burguesía, al imperialismo.
es tiempo de reconstruirnos. Hemos escuchado desde el presidente Nicolás Maduro, quien les manda un abrazo y un saludo. Hemos escuchado con claridad, con humildad, el mensaje que nos ha dado el pueblo el 6 de diciembre. Si hay cosas que tenemos que revisar, si tenemos que dejar la prepotencia del poder, si hay cosas que tenemos que corregir, y es el presidente Nicolás Maduro el que se pone en la primera línea de batalla para defender las causas justas del pueblo venezolano. Pero nos convoca a todos, nos convoca a todas a acompañarlo, a ser un país productivo, a acabar con la corrupción, la vieja cultura corrupta que nos dejaron los Adecos y los Copellanos. Vamos, compañeros, compañeras, más unidos que nunca. Aquí nadie puede traicionar, aquí nadie se puede rendir, aquí no es tiempo de tristeza, aquí es tiempo de alegría. El futuro es nuestro, la esperanza es nuestra y la vamos a construir con nuestras manos, con nuestros corazones, con nuestras almas. ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo en la calle! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! Le doy la palabra a una gran compañera, diputada Cilia Flores. Gracias, compadre. No me puedo parar porque aquí estamos una orillita que si nos paramos nos caemos los tres, compatriotas. Nosotros hoy, en la Asamblea Nacional, nosotros vinimos hoy a cumplir con un pueblo que nos eligió. Nosotros le dimos la cara al pueblo y el pueblo votó por nosotros, por nuestro compromiso, con nuestro nombre, nuestra cara que la pusimos por delante en ese compromiso que hicimos con ustedes. Y por eso nosotros cuando estábamos hoy allá adentro, los 54 diputados, teníamos una gran fuerza, una gran moral, teníamos la dignidad y sabíamos que ustedes estaban aquí afuera y ustedes nos transmitían una enorme fuerza, que nosotros allá éramos la fuerza del pueblo, el bloque de diputados, el bloque de la patria. Allí nos sentíamos con la fuerza de ustedes. Y por eso, compatriotas, porque nosotros tenemos esa fuerza y estábamos allí representándolo, fue que nosotros ganamos el primer round hoy en la instalación de la Asamblea Nacional. Hoy ganamos, compatriotas, hoy ganó el pueblo, hoy logramos los 54 diputados del bloque de los patriotas, de los diputados de la dignidad, logramos que se impusiera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Logramos que se acatara hoy esa decisión y hoy, compatriotas, los diputados que fueron impugnados porque hay suficiente evidencia de delitos electorales, de trampa, porque hay suficiente evidencia de todas las tramoyas que ellos montaron, pues eso se respetó y nosotros hicimos respetar al Poder Judicial dentro de la Asamblea Nacional. Y nos juramentamos 164 diputados, 163 diputados y 4 diputados que están sujetos a revisión por parte del Tribunal Supremo. Pero no solamente fue eso, compatriota, que ganamos ese primer round, sino que con los planteamientos, los discursos de nuestro jefe de fracción, Héctor Rodríguez, con los planteamientos de Tania Díaz, de Pedro Carreño, no pudieron, compatriota, porque cuando la verdad está por delante, la dignidad, la moral, nadie puede, nadie puede. Y nosotros, ustedes tienen que saber por qué nos salimos de allí. Nosotros vamos a volver y vamos a estar allí porque nosotros nos comprometimos con el pueblo y nosotros vamos a representarlo, vamos a representar a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas, a las personas con discapacidad, a los cultores, campesinos. Nosotros vamos allá vamos a ir a defender a los que fueron excluidos por esa Cuarta República que hoy la vimos, le vimos el rostro, compatriota, porque así como nosotros, ustedes conocieron nuestro rostro y votaron por nosotros. Mucha gente no sabe ni por quién votó de ellos. Y hoy fue cuando le vio la cara. Hoy le vio la cara ¿a quién? A la Cuarta. Le vio la cara al Pacto de Punto Fijo. Le vio la cara a los
viejo, a lo que le vio la cara al diablo, como dice aquí la compatriota. Le vio la cara a quienes persiguieron aquí a los estudiantes, a quienes desaparecieron, a quienes ultrajaron a esta patria. Le vieron la cara. Y por eso mucha gente, compatriota, que votó incluso por la opción de la contrarrevolución, hoy está arrepentida cuando ve lo que hicieron. Y aquí es donde viene nuestro llamado. Nosotros, compatriotas, hemos reconocido, el primero, el presidente Nicolás Maduro, reconoció los resultados y reconoció los errores para corregirlos. Y nosotros los asumimos. Vamos a corregir entre todos, compatriotas. Pero también los que votaron equivocadamente, engañados por la oferta engañosa de la contrarrevolución, también van a tener tiempo de corregir y van a tener tiempo de alguna manera, reivindicar lo que hicieron. Vendrán otros tiempos y nosotros necesitamos que ustedes sigan apoyándonos y acompañándonos. Nosotros vamos a dar la pelea. Aquí nadie se rinde, pero el pueblo tiene que acompañarnos. Ustedes, todos los que votaron por nosotros y los miles de miles que votaron por ellos de manera equivocada, que hoy están arrepentidos, también tienen ese tiempo de rectificación. La rectificación es para todos. Entonces vamos todos unidos, compatriotas, porque aquí, habiendo ganado hoy este primer round, vienen muchos más. Y nosotros necesitamos de su compañía, de su apoyo, para nosotros allí tener esa fuerza. Nosotros allí, los 54 diputados, no nos vamos a rendir, no vamos a defraudar al pueblo, no vamos a pactar con la ultraderecha. Allí nos escucharán nuestra voz, nuestra verdad, nos escucharán. Y escucharán a través de nosotros al pueblo al que vamos a defender. Vamos a defender la misión vivienda, porque el presidente ya lo dijo. Tiene los recursos para avanzar en la misión vivienda. Este año son 500.000 más para ir hacia las 3 millones de viviendas. Nosotros vamos a estar ahí en la Asamblea Nacional para defenderlo. Van 1 millón de viviendas. Este año 500.000 y vamos hacia este año 500.000 y vamos hacia las 3 millones. Pero para eso necesitamos que estemos unidos. Nosotros tenemos que estar unidos, compatriotas, movilizados, organizados. Y eso nos dará la fuerza. Nosotros somos invencibles porque nosotros somos mayoría afuera con el pueblo, con la alegría del pueblo. Somos millones y esos millones tenemos que estar entonces ahora acompañando a la Asamblea Nacional y acompañando al presidente Nicolás Maduro, quien va a hacer sus solicitudes y nosotros vamos a estar allí junto con el pueblo para que se les sean aprobados los recursos para todas las misiones. El pueblo, compatriota, no está solo. El pueblo tiene a su presidente y tiene a sus diputados.